que era cobarde, dijeron, desde entonces sí de él. Yo no creo que lo fuera, hasta entonces no lo fue. Era soldado y de fierro, sobre monte aquel virrey. Había peleado ya en muchas, como un bravo por su rey. Señores, lo firmo como una ley. Saben que era sobremonte, simplemente era un marqués. Al pueblo le tuvo miedo o desconfianza o tal vez. No creyó que el pueblo solo podía expulsar al inglés. Allá marcha en su carroza el pálido señor marqués. No repartió ni una bala, al fin las usó el inglés.